Estamos con Germán Romero, que es el gerente general del Centro de Almaceneros de Córdoba. Bueno, sí. Germán, están en, al menos en alerta hasta ahora, porque, bueno, todos sabemos que el sistema de valor nuestro ha cambiado de credencial. Ha pasado de una empresa que se llamaba Sodexo a precisamente credencial. Han cambiado las tarjetas. Y el tema es que ustedes parece que quedan un poquito fuera del juego. Son muchos menos los centros de distribución que tienen para vender a través de estas tarjetas, y ustedes les podría afectar seriamente. Seguro, de hecho no quedamos un poquito afuera, sino totalmente afuera. Con el nuevo padrón de comercio de adherido, nosotros estamos totalmente excluidos. ¿Por qué? Y porque mientras estaba Sodexo, nosotros nos manejábamos con 1.500 comercios adheridos. Originalmente teníamos 3.400 comercios adheridos, esa empresa, cuando el valor nuestro era un ticket de papel. Era el ticket, entonces era mucho más fácil para los comerciantes vender a través del valor nuestro. Correcto, después se instrumentó la tarjeta electrónica y disminuyeron los comercios, porque bueno, había algunos comercios muy pequeños, algunas verdulerías que no le convenía pagar el servicio de Postnet o no alcanzaban a pagarlo, no se justificaba. Entonces quedó alrededor de 1.500. ¿Cómo? Y había 128 Postnet y el resto se trabajaba con la maquinita manual, que se llama en la jerga el traca-traca, que es el que pasa. La vieja maquinita donde como se compraba con tarjeta de crédito anteriormente, y en algunos comercios sigue funcionando. Correcto, esa es la forma. Bueno, la cuestión es que ahora nos encontramos con un padrón de 248 comercios adheridos, en los cuales no figura ninguno de los que teníamos nosotros. Este sistema manual no se va a poder usar más. Y estos comercios adheridos que están, de los 248, hay 30 que no son de Córdoba Capital, lo cual nos llama la atención porque el valor nuestro es para Córdoba Capital, del municipio. Hay otros que no tienen consistencia porque tienen rubro como perfumería, distribuidora de vino. Y quedan supermercados locales, entonces todo va a converger a esos supermercados, favoreciendo a este grupo, que antes estaban, pero ahora directamente el almacén no está. Joaquín, hay dos problemas. Sí, el lagarto lo está escuchando. Sí, buen día. Te hago esta consulta porque nosotros tenemos acá quejas, ayer en realidad teníamos quejas, sí, de vecinos de la zona sur. ¿Puede ser que no haya lugares habilitados en la zona sur o pocos? Totalmente. El tema es ese, que para, por ejemplo, el CPC de Villa Libertador cuenta hoy con 6 comercios adheridos por credencial argentina, sí, sociedad anónima. El padrón es justamente crítico porque el padrón de 75.000 beneficiarios tienen ese CPC Villa Libertador 22.000 beneficiarios. 22.000, sí, claro. Entonces debería más o menos cada comercio vender a 3.700 beneficiarios, lo cual es absolutamente imposible. Yo sinceramente creo que ni la empresa que está a cargo ni la Secretaría de Desarrollo Social están a la altura de las circunstancias. ¿Pero y por qué razón se ha hecho este tipo de distribución? ¿Que no se hizo al azar? ¿Se hizo por amiguismo? ¿Cómo se hizo? Y queda libre la imaginación, Aldo. Sinceramente para nosotros fue toda una sorpresa. No fuimos consultados cuando lo hemos ido durante... Bueno, pero no hace falta, digamos, porque si en realidad esto se trata de un servicio para la gente y convengamos que es un servicio bastante elemental, porque estamos hablando de 50, 60 pesos, no sé cuánto. ¿52 pesos? Digamos, si ni siquiera le ponen al alcance de la mano los lugares donde puedan canjear esos tickets, digamos, se viene abajo el sentido del servicio social de este vale. Totalmente, estoy coincido con usted porque creo que, bueno, el programa nace de un programa de la Nación que es el hambre más urgente. La suma de dinero no es importante, sí era importante para los comercios, que por eso el Centro de Almacenamiento estuvo involucrado, y también el centro también está involucrado en la parte social. De esa altura también nos preocupa muchísimo dónde van a ir a comprar los beneficiarios, dónde van a conseguir el stock. No creo que merezca, por una manera digna de vivir, merezca caminar 20, 30 cuadras para conseguir un lugar donde comprar. Por ejemplo, hay algunos comercios que están en barrio Jardín Espinosa, Bajo Palermo, donde no hay una sola tarjeta de valor, ¿no? No, sinceramente estamos totalmente asombrados. Yo lo he escuchado en declaraciones de esa manera el secretario de Desarrollo Social, Juan Viola, que decía que con la anterior empresa había 98 comercios. No, lo desmiento totalmente. Había 128 Postnet, pero se manejaba el sistema manual. Le digo porque nosotros en el centro recepcionábamos estos cupones y los enviamos a Sodexo. Hoy es totalmente incierto el panorama para los pequeños comerciantes que realmente están discriminados, y principalmente para los beneficiarios que se van a encontrar en un verdadero... Claro, porque si vos me decís que en Villa Libertador, que es una zona, o el sur, para no decir, es una de las zonas que tiene la mayor cantidad de tarjetas. 22.000. Correcto. Tienen 3 comercios. Cinco comercios. Obviamente que es un contrasentido, y que si tenés en Jardín, en Urca, donde no hay uno solo,
¿cómo ha sido el criterio de distribución? Hay algunas señales que nos dicen que el criterio es bastante cuestionable. De hecho, hay un comercio que está adherido, que tiene este postnet para vender el valor nuestro, y es un comercio de bebidas alcohólicas. Lo cual, o sea, nos da para pensar que el criterio es al menos cuestionable. Sí, yo creo que han agarrado un mapa de hecho, que de cierto es así, entramos de algunos motoristas aquí en el postnet, hay una distribuidora de bebidas alcohólicas, hay una perfumería, que no lo contamos, como lo que está en el interior de la provincia de Córdoba, ¿no? Es grave el tema. Bueno, se puede revertir porque, digamos, si una persona que tiene la tarjetita del barrio nuestro se tiene que venir al centro, desde Villa Libertador, para comprar, ya ahí nomás pierde 7-8 pesos. Claro. Que 7-8 pesos en el vale es mucho dinero. Sí, es un altísimo porcentaje, claro, de lo que puede adquirir con esa plata. Eso para los usuarios y también para los comerciantes, porque se está dejando fuera de juego a muchos almacenes de barrio, al almacenero que vive de la gente del barrio, que pierde una cantidad importante de clientes. Pero ¿y se puede revertir eso o no? Nosotros vamos a hacer, ahora estamos protestando en primera instancia, y en segunda instancia no nos ayuda mucho la fecha, vamos a recurrir al Consejo, que es el órgano capaz de averiguar, de ver qué pasó o qué va a pasar. Creo que tiene que tomar cartas en el asunto, ¿no? Bueno, así vamos a recurrir. Bueno, muchas gracias y espero que puedan solucionar el problema. Gracias a ustedes.